Saludos desde Rianxo, muy cerca del puerto recreativo. Aquí en esta ladera de esta finca hay una planta de la que os voy a hablar, que es una de las más conocidas, apreciadas, aromáticas y saludables que tenemos en la península ibérica y Europa, que es el hinojo, que el nombre científico es Phoeniculum vulgare. Es una planta que alcanza desde los 0,90 centímetros hasta los 2 metros y poco. Es de hoja perenne y, como vemos aquí, tiene un tallo y después aquí están lo que son las flores. Son de 5 pétalos, como arqueándose y enrollándose sobre sí mismos, y desprenden un aroma muy agradable. También se le conoce aquí en Galicia como el anisete, la planta que se echa en las castañas. Cuando se cuecen las castañas, que ahora viene el tiempo, en el mes, a partir del mes de octubre, pues se echa hinojo, sal, agua, un poco de anís, y una vez que están cocidas es algo riquísimo. Esta planta tiene unos efectos lo que son medicinales fabulosos, tanto para los gases, cuando comemos lentejas, potajes, liberación de esos gases, se suele echar en los potajes para el efecto después de los gases. También es una planta muy buena para los dolores de los ojos, hacer infusión con esta planta. También, a continuación, os voy a comentar algunas cosas sobre esta planta desde otro sitio, porque cerca está el astillero y están lijando un barco, y cada vez que ponen esa lijadora eléctrica se oye el ruido de fondo. He tenido que parar varias veces para empezar, y entonces hago esta presentación y ahora os continúo hablando sobre esta planta, que os vais a enterar de cosas muy interesantes. Saludos de nuevo, me encuentro en el espigón de la playa de Tansil, de Rianxo, y antes, debido pues a los trabajos que están haciendo de reparación en el puerto, el astillero, pues no veía yo que era conveniente continuar con el vídeo, porque estaban con una radial haciendo bastante ruido. El hinojo, además, es una planta medicinal que se utiliza en primer lugar en los guisados de las lentejas, garbanzos, potajes. Se suele echar el hinojo para neutralizar después los gases en el vientre una vez que degustamos estos platos. También desde tiempo antiguo el hinojo es conocido y aprendido de las serpientes, antes de mudar su piel, de frotarse con el hinojo de los ojos. Entonces se ha demostrado que es una planta que quita el dolor de los ojos. Hay un poema de Antonio Machado donde él refleja esto. ¿Será que lo habrá escuchado de los antiguos? Os recito el poema. Hinojo, serpiente y junco, aroma, rastro y penumbra, aire, tierra y soledad. Estos versos están dentro de la estrofa La escala a la luna. Y lo más seguro que fue por la razón que os he comentado. El hinojo es un arbusto que pertenece a la familia de las umbilíferas y lo podemos encontrar junto al camino, al borde de los campos, también en aquellos que no han sido sembrados. O sea que está en diferentes sitios y se expande bastante bien. Observando esta planta, os tengo que decir que es una planta muy simple. Crece con un tallo recto y después en ramificaciones. El tallo vemos central y después va saliendo una hoja. Y de esa hoja al final sale así como una ramita. Y entre la hoja y el tallo sale una rama, donde ahí empieza a salir lo que es el hinojo, la flor. Y después de esa rama sale otra hoja con otra ramilla verdosa, y entre la hoja y la nueva rama sale otra rama. Cada 10 centímetros más o menos hay un nudo entre la hoja que sale y el tallo. Es una planta
como os he dicho, que crece ramificándose. El hinojo es una planta que atrae a muchos insectos y unos son buenos para su polinización, pero otros, como el escarabajo, el caracol, bueno, el caracol tiene devoción por esta planta, empieza a subir, y bueno, cuando ahora un poquito ahora llega hasta, pasa el mes de septiembre, octubre, los caracoles ahí son atraídos poderosamente y están ahí, bueno, acabando con la planta. El otro día me llamó la atención viendo en el campo, cuando comenzó a llover así, una lluvia fina, como vino un pájaro, que es el mosquitero, y empezó ahí, debajo de las flores, con el pico, pues a inflarse del pulgón negro, y estaba con su pico finito, pues ahí alimentándose de ellos, y al mismo tiempo liberando a la planta del pulgón, porque es un insecto que se multiplica muy rápido, y cuando nacen sus crías no es como otros que ponen huevos, sino que son vivípara, o sea que ya nacen pequeñitas y venga a comer, que esto es lo nuestro. Se alimentan de la savia del hinojo, y al haber muchos, esto va debilitando a la planta, secándola, haciendo que las hojas no salgan bien, que pierda su forma, incluso pues, puede provocar la muerte de la planta. Las hormigas tienen, esto es muy curioso por decirlo, granjas de pulgones. Lo he estado viendo en un árbol nogal que tiene un amigo en una finca y me lo comentó. Y después aquí, en el vídeo, ahí no me cuesta mucho a la hora de acercarme con la cámara, que se acaba distorsionando por la distancia, ¿no? Y porque tiene muchas ramitas el hinojo. Pero ahí podemos ver cómo las hormigas están agrupando al pulgón, porque ellas se alimentan de su excremento, que se llama la maleza, y hace que ellas les tengan ahí agrupándose, porque este excremento es muy pegajoso, pero al mismo tiempo dulce, y esto le encanta a las hormigas. Entonces ellas van colocando en las plantas donde hay el pulgón, los van ahí colocando y por cierta manera los vigilan, por lo que acabo de comentar, que se alimentan de sus excrementos. Excretan una sustancia pegajosa que se llama melaza y que puede atraer el moho negro y a otros insectos. Esta sustancia que ellos secretan es, bueno, como el caviar para las hormigas. También los chinches escudo tienen una especial predilección por el hinojo. Esperando que toda la información que os he transmitido sea de mucha utilidad, me despido desde este espigón de la playa de Tansil, en Rianxo, sea de mucho interés y utilidad para vosotros.